aparte también las cositas. Creo que estas ruedas ya se van a joder. Bueno, ya estamos iniciando. Hoy se oye bien, vale. Ayer tuve un problema, no sé por qué. El OBS hizo lo que quiso. Estábamos bien en el inicio del directo, pero muy inicio. Y se cambió la configuración del micrófono y durante 10 minutos no se me oía. Pero menos mal que ya no era dentro de otra cosa más importante. Estaba haciendo la presentación, pero me jodió ayer. Pero bueno, ahora veo que sí que ya detecta bien. No sé si fue porque actualicé el OBS y después hace lo que quiere. No sé. Ya sabemos que el multiverso está lleno de sorpresas. Antes de nada, bienvenidos mis queridos guerreros cibernéticos, seres del multiverso. Me alegro que estén por aquí hoy. Pues hoy aquí regresando en la parte de Twitch, recuerden que a partir del día 1 de diciembre empezaremos el multi-stream, ¿ok? Y aparte en la mañana estaré en la exhibición oficial del material de la película de Harry Potter que está haciendo de manera internacional. Pasará por Barcelona, nada más que de la fecha que yo les decía al inicio, extenderán hasta febrero del año que viene. Entonces, bueno, yo ya había elegido el día que yo podía ir y me permitían ir en esa invitación limitada y decidí el mismo día 1. Pero recuerden, la tarde nada más les enseñaré foto, el video vendrá después. Ahora estoy metido mucho con el Rewind Multiversal, con lo de los colegas que ya saldrán en esta versión del Rewind Multiversal, el 2, ¿vale? El 2 del 2023, estamos, obviamente, pero se llama el 2. Entonces, ahí empezaré el multistream. Mientras tanto, claro, es un poco pesado hasta que termine el diciembre. Bueno, a ver, les explico. Este mes terminará así, tal, normal, cada uno con su plataforma. Voy a un lado los días que me tocan, los que ven dentro de aquí, o en Discord, donde hayan visto mis horarios, ya depende de ustedes. Pero este mes lo terminamos en normal, ¿vale? Y a partir de diciembre, repito, cuando empiece el multistream, haremos de lunes a sábado, ¿vale? Con las dos plataformas, por ahora, no las otras que estoy. Y terminaré hasta final de año. A partir de enero, el domingo y el lunes serán los únicos días que quedaré de descanso, porque me lo estuve pensando mucho. A lo mejor quería regresar como lo hacía cuando solo hacía con Twitch, pero dije, no, hostia, mejor hacemos una tirada en la semana los directos, ¿vale? Y tengo dos días, tanto para descanso, para editar, para hacer lo que me dé la gana. O a lo mejor también trabajar en otra cosa que yo quiera hacer para el canal. O sea, que voy relax. Entonces yo creo que casi lo estoy anunciando que el lunes sería el día que cambiaría en enero. El resto... Realmente eres poderoso. El resto de martes a sábado, normal... Y con el horario que tenemos, a veces se alargará, a veces se puede cortar un poquito, pero el detalle es que siempre tendré horarios largos y todo el tema, ¿vale? Eso es lo bueno, ¿ok? A ver, un segundito. Vale. Entonces, ¿vienen buenos cambios? Sí, yo creo que sí. Me alegro que por fin pues haya una plataforma para hacer directos que no es que sea la competencia de Twitch. Para mí no es ese punto, porque normalmente la gente agarra y se va para allá, nada más, a Kick, por ejemplo, pero no. Yo repito, yo ya buscaba y ya probé varias y no me gustaban sus sistemas. No se trata que tanto te den de descubrimiento, eso no se trata, eso es muy aparte. Decidí probar Trovo, decidí probar... Fue Trovo, que lo probé. Y todavía está mi página oficial, pero la verdad no me gusta su mecanismo para nada. No me ha gustado para nada su mecanismo. Pero el de Kika, aunque son novatos y todavía les faltan cosas, sí vienen fuertes. Entonces dije, hostia. Y desde que llegué, pues, de alguna manera la comunidad de allá se está formando dentro de los límites. Algunas cosas más rápidas que cuando empecé aquí. Eso sí debo admitirlo. Otras no. Es al revés. Otras fueron más aquí. O sea, pero bueno, está bien. Pero a partir del día 1 ya nadie tendrá separatismos. Estaremos guays aquí todos juntitos. Yo lo que quiera editar de los directos ya lo tendré todo en uno. No tendré que dar diferentes materiales. Aparte, para descargar en Kick, hasta que no lo solucionen, descargar directos para mí es una odisea. O sea, tengo que utilizar un programa que no... Uf, no. Es una mierda eso. Es una mierda en ese punto, ¿vale? Pero bueno, como repito, para que no me enrolle tanto, el día 1 eso. En la tarde les enseñaré fotos de Harry Potter, si todo va bien. Te repito el video del otro día. Va a haber un cambio muy radical también en cosas del canal. Vais a ver. Incluso la intro que yo he estado teniendo,
se creará una muy similar, pero totalmente muy cambiada. Un poquito raro de explicar eso, ¿vale? Entonces, bueno, eso es aparte. Cosas que quiero que, ya que viene un multiverso más expandido con las dos plataformas, ¡pum! A ver, bueno, bienvenido, Gabri, bienvenido. Lo de YouTube, a ver, estaba pensando que podía hacer directos en multistream durante el año que viene, no todavía, no sé en qué momento, con la comunidad que ya está hace años conmigo. El problema que tengo ahí, sí, el problema que tengo ahí en esa comunidad, no en la comunidad, sino en el sistema de Facebook, es que su sistema para transmitir es muy raro. O sea, pones cosas en OBS, pero tienes que activarlo desde la página. Es una cosa muy rara. Y si no lo han cambiado, si no lo han cambiado, es una mierda. Pero a ver, no he dicho que a futuro no haga en Facebook, ¿vale? Porque Facebook realmente fue donde hice la primera vez directos. Ahí donde empecé. No sé, creo que hice 2 meses, 3, ¿vale? No iba tan mal, pero me estaba jorobando tener que activar una cosa, aparte el OBS. Bueno, empecé muy novato ahí, por decirlo así, ¿vale? Y rápido dije, hostia, tengo que mejorar y así. Y en Twitch, pues cuando apareció Twitch y yo ya tenía la cuenta, dije, hostia, no sé, me lo pensé mucho. No por todo lo que diga la gente, no, 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 a mí me suda los huevos eso. Sino dije, hostia, sí o no, ¿qué tan difícil será? Me costó un poco adaptarme al Twitch, las configuraciones, pero eran más fáciles de colocar. Iba a decir colacao, de colocar, perdón. ¿Vale? Lo que me pasó con Twitch a la hora de configurar era otras cosas, porque yo todavía no entendía bien el OBS, ¿vale? Pero bueno, hoy en día han pasado cosas buenas. Entre ensayo y error y experimentación, pues muchas cosas de OBS he aprendido, más allá incluso que cosas que dicen los tutoriales, y doy gracias, porque eso es algo que te queda a ti de aprendizaje. Pero bueno, a ver, y el YouTube es que el problema que está, ya lo, eso lo comenté también en la otra plataforma, quisiera, pero es un sistema que, no sé, para, aunque te trabajes bien el canal, por ejemplo, haciendo directos, presentando lo que tú quieras. El problema de YouTube, que su sistema automático, algoritmo, inteligencia artificial o estupidez artificial, no sé qué es, va de mal en peor. Y no intenta promocionar gente que trabaje más o menos unos canales específicos, ¿vale? Lo he notado. Y segundo, a mí me iba mejor con el otro canal que tenía de YouTube hasta que lo perdí por culpa del hacker, la mala administración de YouTube y etcétera. Si yo ahí hubiera hecho directos, estoy seguro que hubiera notado cositas diferentes, ¿vale? Entonces, que lo haga en YouTube es una posibilidad. He dicho, a ver, si todavía no lo hago en Facebook durante el año que viene, antes podría complementar con el multistream de Kiki y de aquí. El YouTube para ver si eso consigue potenciar el canal en una dirección que yo no, que no pueda imaginar. Entonces, sí, he visto que de pronto el canal ya empieza a llegar la gente y eso, pero no está funcionando como me funcionaba el otro. Ese es la misma. No, a ver, ¿cómo lo diría? Es una calidad buena. Siempre es mejorable, no he dicho que no, ¿vale? Y está mejor que incluso la anterior, y la anterior me funcionaba muchísimo mejor. En la otra tenía 22.500 suscriptores, muy buenas visualizaciones en todo. Sí hice 2 o 3 directos con unos colegas allá. Irregular. Muy regular el directo. ¿Vale? Pero bueno, ¿qué hay la posibilidad? Sí, para experimentar a ver si lo puedo potenciar el año que viene. Pero el año que viene. Ahora, plataformas secundarias que les llamo yo, TikTok o Instagram. A ver, Instagram puedo hacerlo. Cumplo sobradamente los requisitos. Sobradamente. TikTok todavía falta. Vale. Sí, no todo ese tema. Pero el detalle es que lo que les he dicho, TikTok, Instagram van muy atrasados para los que hacen directos. No a esos que dicen la Rosita. No a esos que compiten así como que a ver quién le da más. No sé, que salen unos puños y no sé qué rollo. No, no, no. No es de eso. Eso no es directo. ¿Vale? Eso es un tipo de entretenimiento, pero yo no lo llamaría directos. Directos es con esta experiencia, con todo lo que ves en la pantalla, en esto. Si no solucionan eso de que los que hagamos esas cosas, la pantalla, en vez de verla así, que le quitas experiencia a las otras personas al no tener esto, entonces sí quiero, pero al mismo tiempo me digo, hostia, es que no me gusta dar menos. No me gusta quitar.
¿vale? Si a algunos les ha ido bien, es porque ya son muchos más grandes. Por ejemplo, Willy Rex, creo que lo está haciendo. Pero no es lo mismo. Él ya ha trabajado todo lo que tenía que hacer como personaje y solo ponerse ahí, la gente automáticamente, la mayoría van. ¿Vale? Nosotros, y yo cuando digo nosotros, los que trabajamos duro el canal, aunque nos hagamos eso, no nos asegura esa experiencia. Y aparte, yo soy una persona muy quisquillosa en el sentido de que, ¿por qué voy a quitar menos? ¿Por qué le voy a dar más una pantalla así, cortada, conmigo arriba y solo el juego abajo? O si tenemos que hacer charlas, ¿cómo lo reparto eso? Siempre ha sido profesionalmente, como la tele que ves en tu casa, como la que ves en así, como ahora, y horizontal, es el rey el horizontal, no el digo el, bueno, ustedes me entienden, ¿no? No el vertical. El vertical solo es para un concepto. No sirve para directos con una experiencia amplia. Quitas de todo ahí, ¿vale? Y a mí eso no me gusta. A mí me gusta que si voy a hacer un directo, si yo ahora me pongo así, a ver, lo diremos más claro, me pongo así, ¿vale? ¿Qué pasará? Voy a hacer un podcast y seguido vamos a jugar, o antes vamos a jugar en un podcast. O sea, vas a quitar... No sirve. Aunque llegue a cumplir en algún momento el TikTok, si no cambian eso de girar, me lo voy a pensar mucho. Tienen que pasar todavía tiempo. O sea, que tengo tiempo para pensármelo. Por eso no lo estoy haciendo en Instagram. Instagram podría hacerlo porque la comunidad dentro de los límites va creciendo, pero no, volvemos a lo mismo. Tengo entendido que tampoco Instagram tiene para que se gire la pantalla, creo, ¿no? Y eso a mí no me mola. Para un muy famoso le va a funcionar, aunque sea una mierda el sitio. Así lo digo, cara. Pero me lo tengo que pensar mucho. ¿No piensas tener canal difusión de WhatsApp o Instagram? ¿Cómo que de Instagram? De Instagram solamente es para publicar cosas. Que yo sepa. Y de WhatsApp sí, eso ya lo sé. Eso ya lo he estado mirando con alguien y no estoy seguro... No estoy seguro si lo quiero o no. La verdad, para mí, el WhatsApp, independientemente, aunque haya un canal, el cual no vean tu número de teléfono, porque está bien eso, para mí que esté sonando todo el rato, aunque digas, no, que le quitas el sonido, pero es que aún así te deja todo el rato comunicaciones, a mí eso no me mola. Si vas a tener un teléfono aparte, poniéndole con un número aparte o algo así, y que no te estén como grupo, te estén... Vale, perfecto. ¿Quieres uno muy grande? También perfecto, le funciona. Ahora, para mí, aunque yo ya tengo la opción, y sí hay el canal de mío de Metal Dragon, pero no lo quiero usar en este momento, ¿vale? Ya está preparado, pero porque estuve probando, pero no, es que no me interesa en este momento. No es ni siquiera la herramienta poderosa para ayudarnos en lo que hacemos. Eso es para cuando ya has crecido y quieres que la comunidad también esté en otro punto. Pero a mí, sinceramente, voy a decir una cosa. ¿Para qué dividir tanto la comunidad? Yo prefiero centrarla toda en Discord, que es la mejor herramienta de todo esto que hay. Te permite realmente ordenar las cosas, poner todas esas cosas ahí y poner a que tú quieras bien, bien ahí. ¡Pum! Es lo mejor. Y hasta lo puedes silenciar mejor. O sea que todo eso que hacen esos canalitos de WhatsApp y eso es... ¿Por qué divides tanto tu comunidad por todas partes? Intenta centrarlas en un punto. Y aparte, Instagram, Discord es una herramienta que está en puedes ponerlo en el móvil y en el teléfono. Digo, en el móvil y en el ordenador y en muchos sitios. Entonces, yo creo que es la mejor herramienta para crear comunidades. La mejor. 100%. ¿Vale? Yo al principio no creía en ella, pero porque no la entendía. Pero después de analizar esto y ver otros, como lo hacen con otras comunidades, digo, oye, es perder mucho el tiempo. Hay que ser más listos, hay que centrar a la gente. Que yo no tengo Discord. Pero coño, ¿te lo puedes instalar también en el móvil? ¿Cómo te instalaste el Twitch, como cualquier otro? ¿Que lo puedes ver también en el ordenador? No jodas. O sea, no hay excusa para eso, ¿eh? ¿Vale? No hay excusa. Un momentito, que... La categoría no la tenía bien, ¿eh?
que parece que te ponen de moda, que si hazlo un grupo en WhatsApp, en Instagram, en Telegram, que no sé qué, pero estás dividiendo toda tu comunidad en millones de sitios. Lo aquí te interesa es que estén en un punto y que donde estén puedes compartir mejores cosas. A ver, tú agarras la... Mira, te voy a decir claramente. Agarra la comunidad creada en WhatsApp. Todo va a ir bajando. Pam, 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 pam. Y muchas veces de lo que publiques no se van a enterar. No tiene sentido crear una comunidad así. O sea, para mí, yo quiero que la gente cuando entren tengan las cosas ordenadas y digan, hostia, ping. Oh, ¿vale? Sí, vale, es verdad que en Discord tiene como el chat que va bajando, pam, pam, pam. Pero tiene secciones donde tú vas publicando cosas a la izquierda, si no es a la izquierda, y encuentras, ah, mira, eventos, ah, no sé qué, pum, pim. Ah, donde vamos a charlar y sigues charlando. Ah, que vamos a hacer audio, vamos a hacer videoconferencia. Puedes hacerlo más que en el WhatsApp, más que todo. Entonces, por ahora, yo creo que el WhatsApp tiene que ser el WhatsApp de toda la vida y el Telegram igual, ¿vale? Yo, por ejemplo, en Telegram tengo un mini grupo, pero son para los de Streamers United. ¿Vale? Son de Streamers United, que es lo que van, se anunciarán cositas rápidas, pero ellos ya van a tener su Discord a partir de este diciembre. Van a tener los juegos a la mano, todo lo que es legal, todo lo que les puede servir como streamer, nuestras experiencias de algunos, etcétera, ¿vale? Y a partir de allá también saldrán los comunicados de los eventos que haremos, las series que ya se están preparando para el año que viene, e incluso competencias de varios juegos, o sea, cosas que nos pondrán en actividad constante el 2024, sin quitar la libertad de cada compañero de que también hará otras cosas diferentes en su canal, obviamente. Pero van a sentir que tendrán la agrupación en movimiento, pueden participar en cosas guapas, constantemente. ¿Ya está? Y cómo conseguir los juegos legalmente, los gratuitos y los de paga bien, ¿vale? Ya está. A ver, espérate, que no había cambiado esto. A ver si me deja cambiar. No me deja cambiar. Odio cuando el OBS no me deja cambiar con Twitch. Espérense un momentito. Atajos. Panel completo aquí. Un momentito. A ver, un momentito. Momentito. Un momentito que no me deja cambiar. Ahora. Es que a veces el OBS no quiere cambiar en la categoría. Tengo que ir directamente al otro. Ya está. Vale, ya está. Ya pude cambiar un segundo. ¿Dónde está el chat? Aquí. Ok. A ver, ¿qué dices? GTA 6. A ver, pero cuando toque. Ahora no es una prioridad eso. El GTA normal, el de toda la vida, el 5, tenemos en marcha futuros proyectos. Vale, no estoy hablando de series. Eso todavía no es algo que tengamos planes. Sí, participaciones con nuestros personajes. Sí, tipo carreritas de estas de que se transforman. Que ven que hará unos meses estuve en unas cuantas, ¿vale? No es que se dejen de hacer, lo que pasa que ahora por todo lo que estamos preparando y lo que yo quiero terminar este año, pues no hemos hecho una colaboración fuerte con ninguno de los que ya están en Streamers United, ¿vale? Y en diciembre también vais a ver la página oficial en Facebook, la fanpage que se llama así, no es la Facebook normal, la fanpage que se llaman, como la página web, por decirlo, podrán ver todo lo que se va a hacer de convocatorias. ¿Vale? De Streamers United. Aquellos que quieran intentar entrar en la agrupación también, pero recuerden que los requisitos son fáciles de hacer, pero para los perezosos, no. Siempre ponen, ay, pero es que yo. Counter-Strike, ¿te gusta? Lo jugué mucho. En una época, antes de que... A ver, pues déjame hacer cuentas. Cuando estaba en México, en la época que todavía estaba casado, y antes de que yo hiciera videos justamente, ni cualquier directo ni nada, estoy hablando muchos años atrás, llegué a montar computadoras, llegué a alquilar, puse el Counter-Strike, el 1.6, que era, creo que era ese, aparte del Live, siempre buscaba mapas o cosas que no lo hubieran hecho otros, yo ya saben cómo soy, dije, ¿por qué hacer lo clásico como otros? Hay que poner algo nuevo. Y llegué a hacer hasta organizar torneos. Y estuvo interesante. Llegué a jugar, sí. Había momentos que me iba bien, otras veces mal, pero fue divertido. Y el nuevo Counter-Strike lo he visto
No, sí quiero, pero ahora no tengo prisa, ¿me entiendes? Pero puede ser que en algún momento me vean jugarlo en ese punto, solo con compañeros, lo que sea. Va a haber movimientos diferentes. Ahora ya hay juegos que ya los tenemos planeados, sí o sí, basados en GTA V, basados en Left 4 Dead, con mapas nuevos, basados en Fortnite. Va a haber unos torneos, ya está, ya hemos visto los mapas. No sé, hay varios. Hostia, ahora no me viene a la cabeza cuáles, pero son bastantes. Minecraft, Java y Bedrock. ¿Qué más? Ark. Que Ark no estaba planeado, pero desde que me lo hicieron tocar de nuevo, ahora sí me empecé a agarrar cariño. Hace varios años no me gustó. Y no sé qué más. Hostia, no sé. Había otros juegos. ¿Vale? Había otro juego. Yo ya les iré diciendo, pero es que ahora sí, a rápido no me acuerdo. Y mira que he ayudado a organizar una parte. Hostia, es que había otros. No me acuerdo. Pero bueno, habrá otros que los iremos incluyendo. Ven que el ARC, he dicho, el ARC no está planeado. Y de pronto dije, pues ahora se planea. Ya estamos planeando la serie del año que viene. Ya estamos planeando colaboraciones. ¿Por qué no? Ah, sí. Está bien. Espérate que voy a abrir. ¿Y mi foto del halcón milenario? ¿Dónde está? Por eso yo en esta serie, mi cúlmine es, el templo ya está más que terminado. Lo que quiero terminar es la versión de halcón milenario mezclado con hechicero supremo. O sea, sería el dragón milenario. Y despedirnos. Ya está. O sea, ¿y qué? ¿Cuánto falta para terminar el mes? Estamos a 16, ¿verdad? 1, 2. Y termina el 27, que es lunes. Que bueno, no quiere decir que yo el lunes haga aquí en Algalán, pero termina el 27. Entonces, estamos a prácticamente casi 2 semanas. Casi. Bueno, esta semana ya no la cuento. Estamos a una semana. Esta como para que para mí ya murió. Vale. Aquí lo que me ha molado también es que cuando introdujo lo de las escobas estilo Harry Potter, me ha molado. Vamos a ver cómo vamos. Hostia, estoy perdiendo la práctica. Como llevo. Ya llevo un tiempo que no juego casi al Minecraft. Ya no me estoy acordando de las cosas. A ver, vamos a ver. A quedar. El suelo habrá que ponerlo en un color blanco. Un color claro. No voy a quitar el que está, pero. No está nada mal, ¿eh? A ver, quiero ver desde atrás cómo se ve. Quería ponerlo azul, los cristales, pero no he encontrado flores azules, ¿verdad? A ver, me voy a mover un poquito, a ver. Mira, un búfalo. Búfalo. Es que aquí creo que encontrar un azul es más difícil, ¿verdad? Ahí está la fortaleza de Papaluchón. Hostia, qué susto. Y la casa de Papaluchón al ladito de mi templo. Oye, sí se ve. Hostia, se ve. Para hacer una versión del halcón milenario más pequeña, se ve grandota ahí. Hostia. Tengo que volver a construir una versión de Halcón Milenario, pero en mi server. No la de World Warcraft, ¿eh? Porque ahí no tiene nada que ver esto. No, en el server de World Warcraft que volveré a abrir para ustedes. No, 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 ahí no pueden ir naves. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Una versión a mi estilo, pero nada mal. Ya me falta menos. No, no, la acabamos entre esta. Ay, que me la pego. Espérate un momento, voy a bajar. Vale, lo bueno y lo malo de la escoba, que solo te deja volando un ratito y después tienes que volver a agarrar impulso. Bueno. Mira, fíjate que esta nave va a ser una de las que echaré de menos. A lo mejor más adelante hagan Nalgalan 3 o algo, pero como nave la echaré de menos. Este templo sí lo construiré en uno de los reinos de World Warcraft, del server que volveré a reabrir para ustedes. Esta parte de aquí abajo sí la volveré a construir con mejores materiales. Ah, está impresionante. Y aún le faltan cosas, ¿eh? Le falta la antena y cosillas, cosillas. Me gusta. Hostia. Y me costó, ¿eh? Porque tenía que quitar lados que me equivocaba, tenía que volverlo a poner. Es que soy muy.
muy de aquello. No se trata de simetría, se trata que hay lados que no me gustan, el nuevo diseño que estoy haciendo, y me enfado, y quito y pongo, y quito y pongo, y quito y pongo. Ah, ¿me está atacando la gaviota? Sí, está bien, ¿eh? Vale, hoy la construcción continuamos pues de arriba. Hay que terminar de poner algo que le falta arriba. Bájate. ¿Me opino? A ver, un segundo. Tengo que abrir una foto que tenían. Espera, una musiquita más relajada. No tengo por ahí una más relajada. Es que ahora no tengo ganas de escuchar esas. No, esa no, otra. No, esa no, otra. Ah, que esta está buena, esta es de las nuevas. Vale. A ver, ¿dónde tengo las imágenes? Oh. Vale, aquí tengo una foto. Vale, esa me sirve. Vale. O sea, teóricamente lo que me faltaría de la parte de arriba, así, así, son unos detallitos y la antena. Ok. Se puso a llover, ¿verdad? Ya se puso a llover. Vale. ¿Qué hago? A ver, ¿qué materiales? Déjame ver qué tengo. ¿Qué tengo? Podría usar esto. Podría quedar bien con esto. ¿Qué cojones? ¡Me ha robado! ¿Qué me ha robado este? ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Ven acá! ¡Ven acá! O sea... ¡Muérete! ¿Por qué no se muere? ¡Hala! ¡A tomar por culo! No se le roba al hechicero. Ah, que ya tienes la lista de esto. Ah, vale, vale. No, yo te dije como referencia. Si te interesara o no, le dices o no. O sea, lo encontrarías rápido, ¿eh? No, no te preocupes. Yo te he dicho porque no sé cómo lo llevas. A ver. No, entonces no es tampoco aquello nada grave. A ver, puto pajarote que me había robado. Y no sé qué me robó. Menos mal que no fue la escoba. A ver. Ya tengo eso. ¿Qué me podría ir bien para hacer la antena? Esto no tengo. Hostia, no sé qué poner. Voy a ver qué materiales tengo abajo y aprovecho de dormir. Vamos a ver. Es que ya casi tengo acabado. También las horas que hemos metido aquí también han sido buenas, ¿eh? A ver, aquí teníamos comida, armas. No me queda claro. A ver, esto que había, material general que tengo aquí. ¿Qué me serviría? Estas son las losas que yo necesito para hacer lo del suelo. Lo voy a subir también. Dejo esto acá. Hostia, pero ¿qué me serviría para hacer la antena? Y no tengo. No. No, no, no. No encuentro algo que me sirva o que me interese. Ah, mira, aquí hay otro blanco, lo subo. Pero no me llega para hacerlo de arriba tampoco. Aquí que tenía cristal. A ver, el cristal no necesito ahora.
Lo que voy a hacer es quitar esto, porque ya no me sirve. Vale, aquí que hay, tampoco lo quitamos. Vale. Piedra de la nave que queda. Aquí ya no. Esto ya no me sirve, pero lo voy a golpear con otra cosa. ¡Con la escoba! Vale, aquí que había. Madera. Bueno, esto lo dejo. Esto lo dejo. Esto lo dejo. Herramienta lo dejo. Herramienta. ¡Espérate! Ojo, esto es lo que yo quiero también, por si acaso. Comida. No, tengo patatas ahí. Tengo la otra escoba. No, ahora no me interesa nada más aquí. No, tengo esto de diamante. A ver, hostia, entonces tengo que pensar. A ver. Piensa, Jimmy Neutron. A ver, vamos para acá. Es que ya no tengo más cofres. Ahora solo tengo los de aquí y el de arriba. Ya fui quitando y usando todo. Todo el montón de cosas que tenía. A ver, espérate, déjeme pensar. Pero vamos a guardar primero lo que no debo llevar encima. Miscelánea. Te dejo a ti aquí. Es que no sé con qué quiero hacer la antena. A ver, déjame ver la foto. A ver, aquí hay una foto, otra, hay otra por aquí. Bueno, en sí es como redonda, tía. O algo que se le parezca. Bueno, vamos a ver el inicio y después ya voy diciendo qué necesito, porque si no, me voy a esperar aquí. Se me va a pasar el tiempo. Y no me gusta perder el tiempo. A ver, vamos a ver. Espera, que me equivoqué. Vamos para arriba. Teóricamente, a ver, déjame ver dónde iría de qué lado iría la antena. Esa es la parte de adelante, ¿verdad? Ajá, iría para ese lado, de este lado. Iría justo. A ver, déjame ver. Me bajo. No te caigas. Ya no vienen las gaviotas, cabrones. A ver, teóricamente, si me basara en el diseño original, la antena iría como por aquí, ¿no? Creo que por aquí más o menos. Sí, por aquí iría. Ok, entonces sube esto. Tenemos acá. Ah, pero no llega acá. Bueno, no pasa nada. Ahora lo vemos. Espérate, déjame ver la base cómo es. La base de la antena, ¿de qué modelo? Ah. Tendría que ser como más grueso. Como así. ¿Verdad? Sí. Ahora el detalle está en esto. Pues entonces aquí lo que vamos a hacer es esto. No pasa nada. Ponemos así. Ahí. Aquí está. Vale. Vale, sí. Ahora, ¿qué tan alto? Un poquito más. ¿Me quedan más de estos? Sí. Ah, ajá. Espérate, que me voy a equivocar. Uno más arriba. Ok, creo que es así. Vale, ahora lo que necesitaríamos. ¿Con qué lo podría hacer? Lo más cercano sería una cosa como esta. Pero en color gris. A ver cómo se ve. Vamos a ver cómo se vería. Espérate, necesito un poco de tierra para subirme. Oh. A ver, espérate, ven para acá. Acá, ok. A ver. Espérate, tengo una idea. A ver. Voy a hacer acá. Súbete. A ver si puedo hacer una cosa que estaba pensando. Uy. A ver si queda bien, mejor dicho. Ajá. Ah, pero no toca. Esto es lo que no me gusta. A ver, vamos a intentar algo. A ver si me sale. Ahora lo que toque aquí ya lo corrijo. No pasa nada. No me preocupa tanto.
Hostia, espérate, que no tengo. Voy a fabricar más. ¿Por dónde me bajo sin pegarme una hostia grande? ¿Para aquí? Oh, ya está, vámonos para acá. Espérate, voy a mirar ahí que tengo. Mira, aquí tengo. Vamos para acá. Bajamos. Ya me voy a comer unas patatitas. Ay, me equivoqué. Ok, bien. Vámonos a subir por Aqua. Ajá. Creo que de ancho. A ver qué tan grande puede ser una antena como esa. Un poquito más, yo creo. A ver, vamos a probar a hacerlo un poquito más por aquí. A ver. O no, o creo que no. No. Uno más no. Quítalo. Aquí mi pico. Vale, ya tenemos. Vamos a poner de acá. Uy, que no me caiga. Ahora ya. Aquí. Ven para acá, que no te caigas. Y vale. Vale. No queda mal. Ahora el detalle estaría. Podría hacerlo así. Vale. Ok. De este lado así. Es que no va a quedar como yo quiero, pero a ver si me sale alguna idea con esto. Vale, ya quedó así. Abajo, espérate. De tierra acá. Vale, a ver si queda bien esto así. Vale, vente para acá. Vale, a ver cómo se ve por delante. Vale, para quitar esto. Vale, el tamaño sí está bien. Lo que pasa es que hay que darle más forma a esta posible antena. Ahora, para que quede conectado, aunque sea de aquí arriba. Ah, ya sé, ¿con qué? Con este, ¿no? Subí. Vale, a ver cómo queda. A ver. Sí, perfecto. Queda bien así. Vale, lo que me preocupa es que adelante lo siento un poco soso, pero ya sé cómo solucionarlo. Espérense. Déjenme ver varias fotos del original, porque van cambiando cositas. Quiero ver la antena en varios posibles diseños. En el centro podría ir algo. ¿Pero qué? Ah, vale, que es doble. Mierda. Espérate. Estoy pensando. ¿Y si lo ponemos as? No me convence. No me. Bueno, voy a probar. Voy a experimentar. Ya decidiré si me gusta o no. Pero voy a experimentar. El detalle sería acá. Pues acá eso lo único que se me ocurre es esto. Ah, pero no conectaría. No conectaría. Si quito esto, ¿cómo se vería? A ver. Ah, vale, sí conecta esto. Vale, el detalle sería esto. Bueno, lo quitamos, entonces puede que sí quede bien. Déjame probar. Experimentaremos un poquito. Yo creo que sí, algo así se quedaría. Vamos a quitar esto. Este te quito. Vale. A ver. Va más o menos. Tampoco. Pero lo máximo. A ver. A ver. ¿Qué más? En el centro podría usar. Ay, encuentro algo que me guste. No tengo algo aquí que me sirva. Podría hacerlo con el de cobre. Pero entonces parecería que es para disparar. Y eso no quiero. Bajemos. ¡Ahí voy!
De este solo hay uno, pero no, tampoco me sirve. Podría probar, a ver, poner esto y a lo mejor queda bien. Espérate a ver qué más hay aquí. Vamos a probar. Vamos a probar cómo queda. ¿Es de noche? Vamos a dormir. Ay, ¿qué pasa? Vamos por acá. Vamos por acá. A la cama. A la camita. Vale, ya se hizo de día. Vamos para arriba. A ver, si hoy le damos remate a toda la parte exterior, mañana podemos empezar a darle caña a la parte interior. ¿Cómo va a ir el diseño? Bájate. Una patadita. A ver. A ver cómo se vería. Ay. Así. Más o menos. No lo que yo esperaría, pero más o menos. Ahora, espérate. Quiero probar otra cosa. ¿Cómo se vería si le hago lo siguiente? A ver, esto... Si yo quisiera hacerle... Así, a ver. A ver cómo se vería. No, no me convence, no me convence. No me convence. La única manera que me convenciera es que lo hiciera así más ancho. Pero tengo que quitar esto, obviamente. Vamos a experimentar cómo me gustaría la antena. Vale, vamos a experimentar. Voy a pillar esto. A ver, este así. A ver. Voy a quitar entonces este. Y ya lo así. Vale. Vamos aquí. Bueno, vamos a quitar. Que me caiga. Vamos a ver si se ve mejor o peor. Pero claro, es que aquí queda más. No, entonces tendría que quedar más abajo. Espérate, déjame ver. A ver el diseño original. ¿La antena está casi tocando la nave o está muy separado? A ver. Hombre, sale como que toca la parte de abajo de la nave. O sea, sí me permitiría hacerlo un poco más abajo. Vale, creo que sí, entonces. ¿Dónde estás? Ah, vale, pero está esto que me está estorbando. Espérate, entonces... Quitamos uno. No importa que quede así esta parte de la nave. De para acá. Cuidado. Vale, perfecto. Vámonos para allá. Vamos a subirnos acá. Dame esto. Yep. Vale. Yo creo que va a quedar un modelo de antena bastante decente. Y... Vamos a ver. No llego. A ver si me gusta. A ver, quitemos eso que ha faltado. Ahora puede que tengo otra idea para terminar de rematarlo. A ver, no, pero es claro, aquí no podría. Déjame pensar. ¿Ese me acabaron? Ah, no, aquí está. Voy experimentando hasta que encuentre el diseño que me gusta. Si lo pongo con esto aquí. Puede que sí, ¿eh? Puede que sí quede bien. Puede que sí. Mira, fíjate que sí, ¿eh? Nada más tengo que ver que me llegue para hacer todo. Ay, no, mierda. Me equivoqué. Ahora. Ahora. Vale. Ahora, para hacerlo aquí, yo creo que lo adecuado sería hacerlo así. Exacto. Vale. Espérate. Ok. ¿Ya está todo? ¿Ya tapé todo? Sí. A ver cómo se ve. Oh, no.
Aquí no, lo dejaremos así. Ah, espérate, espérate. Espérate, quita este entonces, quita este. Aunque quede un poquito así, no pasa nada. Le da ese toque un pelín redondo. Y arriba estaría bien también ponerle, ¿no? Vamos a ver. Súbete. A ver. A ver, déjame ver, ¿eh? A ver cómo iría. Ah. No, aquí no. Dijimos que aquí esta esquina no. Espérate, quítale, quítale, quítale. Quita esto. Vale. Vale. Pup, súbete acá. Bájate aquí. Ya está. Así lo dejaremos. Oh, a ver. Quítate. Vamos a ver. No ha quedado tan mal. No ha quedado tan mal. Espera, ahí hay algo. Píllalo. Píllalo. Me deja. Uy, ya se lo pillé. A ver, vamos a volar. Lo veremos volando a ver cómo lo veo yo. No está tan mal. Para lo que puedo hacer, no está tan mal. A ver. Vale, lo dejaremos así. Ok, así se queda. Bueno, a ver, arriba, ¿qué le faltaría de más? A ver. Esto ya está. A ver. Me haría falta terminar aquí. A ver, a ver. Eso, no, ahí no va ninguno. Ah, vale, atrás lleva como unos mini diseñitos. Pero se necesitaría estos, que yo creo. Vale, bájate. Recógelo. Vale. A ver, según el diseño original, déjame ver. Veré con este. 1, 2, 3 juntitos. Pero 3, ¿a partir de dónde? A ver. Vale, 3. Entonces el problema estará es que quita esto. Más atrás. Ah, no, tiene que ir más atrás. Vale. A partir de aquí sería. Ajá. Sería. Hostia, claro, es verdad que aquí no. Mierda. Esto me va a joder un poquito. Pero ya tengo otra idea. No pasa nada. Pico este. Pico este. Vale. Lo ponemos aquí. El otro iría. Ajá, por aquí. A ver. Sí, exactamente. Quito este. Quito este. Vale, ponemos este aquí. Y, vale, una separación y aquí. Uno acá, otro acá, fuera. Vale, sí, me gusta. Los otros, ¿dónde van? Déjame ver. El otro va también centrado por aquí, pero... Más o menos aquí. Tendría que ir aquí entonces. Ah, pero a ver, ¿este lo puedo poner? Este sí lo puedo poner así, ¿no? Pero no me mola porque quedaría muy arriba. No, no. Hay que picarlo también. Pica este. Ok, no pasa nada si se cayó. Uno acá. Quitamos este. Otro acá. Y los otros están más separados, como acá. Como a ver. Más o menos acá, sí. Quitamos este. Este lo quitamos. No importa si se cae. Acá, vale. Y 1, 2, vale. 1, 2 y aquí 3. Fuera. Vale. Ya está. Y justito me ha llegado, ¿eh? A ver, escobit. Ay, qué susto. Dije, ¿dónde está la escoba? Vamos a meter la escobita aquí. A ver. Vale, me gusta. Vale, vale, está bien. Está un poquito basado en el diseño original, pero está bien. A ver. Entonces ya he puesto lo que va aquí. Ya está arriba eso. Lo de acá ya está. Lo de aquí también.
Aquí he puesto cosas rojas, pero no sé qué tenga yo en color rojo para cambiar esto. Y en las skins, a ver, hay uno acá en color rojo, otro por acá. No sé si en doble lo haría. Puede que sí. Bueno, esto no me preocupa. Me preocupaba más este detalle. A ver. Vale. Ok. Ok. No, la parte interna hoy no la voy a hacer, obviamente. Pero otras cosas que vayan en la nave, sí. Vale, la parte de adelante. Acá. ¡Para dentro! ¡Ay! Llegué. Bájate. ¡Viva la escoba de Harry Potter! Vale, para hacerlo de acá me va a costar un poquito. Bueno, vale, tengo que bajar. Vamos a poner aquí como un andamio. No, me voy a esperar un poquito para atrás. A ver, ¿cómo lo voy a hacer? Necesito ver una foto que se vea de cerca esa parte. Veo que en el centro... Bueno, a ver, pero no sé cómo lo voy a hacer. A ver, voy a probar a ver si lo puedo hacer con esto. No, no me convence. ¿Así? ¿Sí? Para que no me caiga. Y así. Esta punta así lo dejamos. La otra, déjame ver. Creo que para meter aquí el cristal es más difícil, mucho más difícil, por tamaño y por todo. ¿Tengo cristal natural? Sí, aquí tiene que ir cristal natural. Es que no sé ni cómo ponerlo. La parte de adelante, por aquí tendría que tener un cristal, sí o sí. Más o menos por aquí, creo. Me pica la nariz. A ver, me voy a subir. ¿Me puedo subir? Sí. ¿Lo puedo hacer doble cristal? A ver, vamos a ver si queda bien. Doble cristal, así. Esto seguro que va así. Siguiente paso sería... A ver, hostia. Si lo pongo... Así. Uno acá y otro acá. El otro... Me voy un poco para atrás. Así, a ver si queda bien. Otro así. Es que claro, esto no va a quedar como yo quiero. Debería ser algo del Minecraft que te permitiera en estos huecos poner también cristal cuando tienes dos, cuatro juntos. Hostia. No sé cómo hacerlo. A ver, si meto aquí cristal, ¿cómo se vería? A ver cómo está la foto. Es que es muy difícil meterle, ¿eh? A ver, esto podría quitarlo. Esto creo que sí lo puedo quitar. A ver, se vería así. No sé cuánto para adentro tendría que ir. Uno más. ¿Eh? Píllalo. Vale. Sí, uno más. Vamos a ver cómo se vería. Pum. Pum, así. Vale. Ok. ¿Qué más hay? ¿Cuántos hay de eso? También hay aquí los laterales, pero... Hostia, ¿cómo lo voy a acoplar eso? No sé ni si va a quedar bien como yo quiero. A ver, si le quito... Este quedaría así. El otro sería aquí. Sería como por aquí. Vamos a quitarlo. Voy a necesitar más cristales. Eso seguro. ¿Dónde empezó? Aquí, ¿no? Sí. Así. Vamos a quitar este. La otra esquina es esta, ¿no? Sí. Ay, casi se cae. ¿Así es? Sí. ¿Si no es aquí? Sí.
ver, déjame ver cómo es el cristal que va aquí adelante. Aquí tendría que ir algo. Ah, pero aquí podría ir plano. Y aquí sí podría ir. Con uno de estos. Aquí sí podría ir. Este. Así. ¿Verdad? Espérate, estoy pensando. Ah, ya sé cómo. Me voy a subir. ¿Ves? O tal vez lo que quedaría bien. A ver, déjame ver. No, es que el cristal tendría que bajar hasta aquí. Así. Lo mejor que podría tener de idea. Hasta aquí. Vale, así. Eso sería lo mejor que podría hacer con este tipo de cristal. Y el otro... Esto hace una redonda. Ajá. Pero aquí va cristal, ¿no? A ver, déjenme ver. Ah, pensé que se había parado la pantalla. Me asusté. A ver. Claro, es que como actualicé el OBS, también estoy viendo lo que va bien y mal. Teóricamente sí tendría que ir uno aquí. Teóricamente, pero es que... Shinobi-Rodona, eres iniciado vengador del multiverso. Bienvenido a Shino. Me pegó un susto el sonido, lo tenía más fuerte de lo que pensaba. No sé si me iría bien... No, pero es que no me convence que fuera así. Espérate, me voy... No puedo. A ver, voy a poner aquí un poco de andamio. Mi andamio de trabajo, que es la tierra. No sé si podría ponerle uno más abajo. A ver. Bueno, es que este ya está más abajo. Espera, tengo que mirar mucho el diseño original para saber qué puedo adaptar y qué no. A ver, déjame ver. Puede ir unos así, unos central. Es que el del centro es el que me mata. Que no sé cómo hacerlo. Y como esto es más pequeño que el original, muy difícil adaptarle. A ver. Animador 2D. A la vi bomba. Vamos a animar. ¿No de esos? No, sí, ya sé cuál dices. No conozco de 2D. A ver, estaba pensando que esto no sé cómo hacerlo. Yo creo que esto le voy a meter así. Y creo que va a quedar bien. ¿Vale? Yo creo que sí. Voy a meter así. A ver, espera, que aquí me equivoqué. Uy, creo que me equivoqué. Ah, me equivoqué. O va así, no. Espérate. ¿Qué queda mejor? ¿Esto aquí abajo o ahí recto? Creo que quedaría mejor así. Pero voy a quitarlo este, así. Lo voy a poner así, como dije. Sí, lo vamos a dejar así, yo creo, ¿eh? Así lo dejamos, así bajadita. Ahora, el problema que tengo acá es que no sé cómo quiero que vaya esto. ¿Y si lo pongo así? Ajá. Lo pondremos así, a ver cómo se ve. Este así. Ajá. Ajá. Sí, ok. Espérate, estoy pensando. Esto ya lo hice así. Aquí podríamos ponerle cristal. Tendría que ir cristal aquí. Según el diseño, no. A ver, si le pongo así. A ver, déjame ver. Ajá. Sí, así. Ok. A ver, déjame pensar. Le pongo doble. Y, hostia, es que no sé cómo hacer esta conexión. Y si le pongo acá, me quedaría mal, ¿no? A ver, lo haremos cerrado, a ver cómo se ve. Ah, pero es que el problema es esto. El problema tengo que esto no tendría que quedar. Si hubiera una losa diferente a esto,
Es que no estoy seguro. Estoy un poco confundido con la parte de adelante. A ver, voy a salir. Bájate. Ah, ya se está haciendo de día, ¿eh? ¿Y la música? ¿Por qué no se oye? Espérense un momentito. No oigo nada. Ah, es que es una musiquita un poco baja. Vamos a cambiarla. No oigo nada. ¿Otra música? Eso sí, tenemos que cocinar. No sé. Es que no estoy seguro. Tendría que haber una cosa que quedara todo aquí. Bueno, creo que lo que voy a necesitar es un tipo de madera. O lo que hay aquí. Piedra, madera. Piedra la tengo por allá, ¿verdad? Pero eso también voy a hacer. No sé cuántos necesite, voy a ver. Voy a ir agarrando uno a uno. Tres. Cuatro. Ponemos cuatro. Seguro que no me quedaba ninguna de las palancas. No. También pillaré este. ¿Dónde había dejado más piedra? Pero piedra natural. A ver, arriba, ¿no? Pero vamos a dormir. Venga, a dormirle. A dormir un rato. Vale. Vámonos para arriba. A ver qué tenía en este cofre de piedra. ¿En qué sentido de piedra tengo? Ah, mira este. Vamos para arriba. Hoy es día 16, ¿verdad? No he mirado en la tarde si había actualización. Si hay actualización, mañana sí le daremos al Fortnite, ¿eh? Ojo, se me había olvidado esa parte. Porque si ahora yo le doy a actualizar, se nos come una gran parte del directo. Y no, eso no, gracias. Vale. Esto lo vamos a poner así. A ver, ¿sí? Ah, es lo único que se puede hacer. Siguiente paso. Palancas. Esto es lo que me refería yo. No sé cuántas se necesiten, pero vamos a hacer tres. ¿Vale? Pondremos acá. Ajá. Y no sé, botones de estos para que resalte más, ¿no? Ay, espérate que me equivoqué. Para aparentar un poquito la nave. Sí. Mm.